Hola, mis amiguitos, ¿cómo están? Espero hayan amanecido muy bien. Hoy es el día, estamos a 19 o 18 de junio. Estamos a 18 de junio. Aquí amanecimos con nuestro desayuno, mi hija y yo. Espero, hoy es día lunes. Hoy es día lunes. Espero se hayan levantado con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Entonces, vamos a echarle ganas. Vamos a echarle ganas. Inicio de semana. Espero se la pase muy bien. Y empezamos nuestro día. Ya desayunar. Y mientras levanto aquí mi cocina, voy a estarles platicando todo lo que pasó. No pude grabarles más porque la batería se me descargó. Entonces, por error no cargué la batería. Y lo poquito que alcancé a grabar, pues lo grabé. Entonces, pues yo quiero aprovechar para darle las gracias a las personas que me están apoyando y quiero decirles que pues todo esto que me está pasando me hace sentir muy bien. Esto que estoy haciendo de hacer videos, de publicarlos, me gusta porque de esa manera siento que me estoy comunicando con ustedes, de que estamos cerca. De que al estar viendo lo que yo hago, ustedes se dan cuenta de que las personas que me conocen se dan cuenta de que estoy bien. Y bueno, me siento bien, eso es lo que yo quería platicarles. Y voy a seguir aquí limpiando. Y bueno, como les iba diciendo, pues pues me siento bien con todo lo que estoy haciendo. No saben la satisfacción tan grande que es para mí darme cuenta que mi familia me está viendo, las personas que quieren saber qué hago, o sea, qué está pasando conmigo. Yo no puedo decir que tengo una vida grandiosa, no es así. Yo quiero decirles simplemente que me siento bien, me siento feliz con mis hijos, con lo poquito que tengo, con lo que Dios me ha dado. Y quiero compartirles para que vean que en la vida no nada más son cosas buenas. Sí, también por ejemplo, cuando les expliqué en el video anterior de la lluvia, todo el colgandijo que les enseñé, yo pienso que no toda la vida es bonito, ¿sí? También les voy a estar diciendo cómo me siento. Por ahora me siento bien, por ahora las cosas van bien. Entonces voy a seguir limpiando. Aquí voy a atender mi cama, ¿sí? Vamos a seguir limpiando. I'm gonna make you mine.
Entonces, quiero explicarles que pues no toda la vida es rosa. Yo también tengo mis problemas. Son problemas que se pueden solucionar. Yo así lo veo, al menos así lo veo yo. Me gustaría que ustedes no nada más vieran la parte bonita de mi vida, que también vieran un poquito de lo malo que me pasa. Sin adentrarme a lo personal, obviamente. Nadie quiere que sepan de su vida personal de uno. Pero bueno, yo en lo que cabe, pues ahorita estoy bien, todo está bien. Y pues voy a seguir tendiendo mi cama. Pues miren, amiguitos, ya estoy casi aquí terminando. ¡Hola, negrito! No quiere que lo moleste. Está en sus días de reposo y de descanso. Perdón, en su momento. ¡Hola, negrito! ¡Hola, negrito! No hace caso. Ay, Dios mío. Pues vamos a cerrar esta maleta. Esta maleta. Vamos a cerrarla. Negrito. Negrito. Hola, negrito. Está bien, pues sigue descansando. Ya no te molestes. Y ahí está mi chamacón. Ay, Dios mío. Pues voy a ordenar estas maletas que están aquí, que son un desastre. Y ya. ¡Ay, qué risa! Se está riendo de la tele. Ay, no, amigos, no puedo porque cargo la cámara aquí. Pero bueno, vamos a andar haciendo qué hacer juntos esta vez. Porque hoy no voy a salir a ningún lugar. Pues vamos a hacer qué hacer juntos. Porque hoy no voy a salir a ningún lado. ¿Y qué hay allá? ¿Qué es esto? Ay, está la camisa de mi esposo. A la ropa sucia. Y vamos a meter esta maleta por aquí. Si me cabe. Es que estoy ordenando las cosas. Aquí tengo esta bolsa que me regaló mi cuñada. Mi cuñada Kenia. Saluditos a mi cuñada Kenia. La quiero mucho, a la hermosa. Y entonces proseguimos con esta maleta. Aquí yo tengo un cable. No le sirve el cierre. Esta maleta es de mi suegra. Cuando ella venga por acá, pues se la voy a regresar. Y por lo pronto la estoy ocupando para guardar cosas que no ocupo. Entonces vamos a meterla para allá adentro. Está. Y ahora voy a meter este cartón aquí. Perdón, esta caja. Aquí tengo mis zapatos. Este cajón lo ocupo para mis zapatos. Entonces vamos a meterlo. Vamos a acomodarlo ya como siempre. Y
entonces vamos a hacer crecer juntos, como les digo. Hoy me van a acompañar a ver todo lo que hago. Y pues a ver, ya más o menos se ve un poquito más estampados y o desocupado, como se diga. Esta toalla está sucia, se va la ropa sucia junto con la camisa de mi esposo. Uy, les quería enseñar algo. Algo que yo hice. Miren esto. Esto que ven aquí es un banco para hacer ejercicio. Yo lo adapté. Le puse plástico. No, perdón, le puse yurex de ese grueso que es de tamaño grueso. Por ahí se escuchan las risas de mi hijo, es porque se está riendo de la tele. No crean que se está riendo de mí. Y bueno, como les iba diciendo, yo la adapté porque cuando, donde yo vivía, yo tenía mi banco. Tenía mi banco para hacer ejercicio y no me lo pude traer. Entonces, yo no he podido conseguirlo y tuve que hacerlo. Este es mi banquito para hacer ejercicio. Con esto yo hago mis ejercicios. Ok, entonces vamos a seguirle por acá, amiguitos. Y vamos a llevar la ropa sucia a la ropa sucia. Pues ahorita voy a hacer de almorzar a mi chamacón, porque se acaba de levantar y le voy a hacer unos huevitos. Los huevitos le voy a hacer, a ver cómo los quiere. Parece que por acá tengo aquí estos frijoles. Están súper congelados, pero los voy a descongelar. A ver si se alcanzan a descongelar. Voy a desocupar ahí esos trastes para ponerlo en una, en un bol con agua. Se me vayan descongelando. Y pues entonces vamos a seguir limpiando. Y pues quiero platicarles que ahí está mi hijo. Pues quiero platicarles que probablemente vaya a comprar unas cosas que me hicieron falta a la tienda. Probablemente no, porque no me siento muy bien. No sé si sea porque he estado comiendo mucho chile, pero me duele mi vientre. O sea, me duele el vientre, la parte de abajo, como que tengo algo así como colitis.
algo así como colitis, y me voy a llevar este vaso. Bueno, voy a decir. Entonces me da como calentura, pero por dentro. Entonces, probablemente vaya. Pero pues si no es necesario, no voy a ir hoy. Puedo ir cualquier otro día. Buenas, buenas. Buenas tardes, ¿puedo pasar? Buenas tardes, sí, pásale, mijo. Ya vi. Hola, ¿qué tal? El amigo de mi hijo. Acaba de llegar, pensaba que no estaba yo y entró confianza. Confianzudo. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer de comer. Por acá, yo creo que voy a hacer unos huevitos como... Perdón si acerco mucho la cámara. Voy a hacer unos huevitos tipo guerrero, tipo Acapulco. Son unos huevitos guisados con salsita, con mis frijolitos y con arrocito y con queso y listo. Con eso más que suficiente. Ya pasó de moda las pilas. ¿Qué trajeron? ¿Algo divertido? Algo así, la consola de Xbox. Oh, trajeron una consola de Xbox. Fue especialmente para los chamacos de la edad de mis hijos. Mira, tengo otra idea. ¿Por qué? ¿Puedo conectar el cable? ¿Qué idea? ¿De internet? ¿Qué? De la contraseña. ¿No? O sea, ponlo aquí. No tengo otra idea. Ponlo aquí arriba. Otra vez. Ajá. ¿Lo? ¿Usted esto? ¿O lo pongo aquí? De Minecraft. Miren Minecraft. Es una consola de Minecraft. Para todos los chamacones. Chamacones. Me trajo el amigo de mis hijos. ¿Y por eso se acaba la pila? Es un lápiz, no, otra cosa. ¿Qué? Ah, a ver. Otra pila. Y como están de vacaciones, es muy bueno. La verdad, sí, amigos. A mí me gusta que mis hijos se diviertan y más que ahorita no están en días de escuela. Pues, ¿por qué no? Sí, me parece que es algo muy bueno para ellos. De que estén aburridos, ahorita como no puedo sacarlos a ningún lado, pues está muy bien que hagan esas cosas. Hijo, a tirar la basura. Ahorita ya se va a traer Yamil y va a tirar el agua. Sí. ¿Quién va a traer el agua y quién va a tirar la basura? Yo el agua. Okay. ¿Dinero? Para que vean que me ayudan, ¿Cuál dijo? Esa. Sí, si tiene basura, sí. Llévate toda la basura que hay en la casa. Por ir a saber, uno no se puede, ¿verdad? No. No puedo comprar. Porque antes de jugar tienen que ir a tirarme esa basura y el garrafón de agua. Tú, adelante. Míralo nomás a mi muchachón, qué trabajador. Ay, mi padre. Ay, las granadas. Tiene 21 que juegue también. El vicio, ¿no? Llegó mi hijo de traer el garrafón.
Ay, mi padre, gracias, hijo. Y esto es lo que me estoy comiendo. Es mi primer snack del día. Un rico melón. Miren, amiguitos, ¿no se les antoja? Miren, amigos, y aquí tengo ya mis frijolitos remojándose en un bol. Y ahorita lo que voy a hacer es, vamos para acá, vamos por chile guajillo. Ya lo puse, le puse mi chile guajillo. Aquí lo tengo, mi chile guajillo. Y también voy a ocupar chile de árbol, porque voy a hacer un salpicón. Ay, ¿qué es eso? Es una como avispa. Está dentro de la despensa una avispita. Dios mío, a ver si no me pica. Voy a sacar los chiles. Chile de árbol. Voy a sacar los chiles que necesito para hacer mi salpicón. Es salpicón, mi salpicón. Lo que voy a hacer ahorita es poner mis chiles a torear. Los voy a tatemar, perdón. Se llama tatemar. Nada más voy a enjuagar mi comalito. Y vamos a tatemar. A ver si prende. Está. Vamos a tatemar nuestros chilitos. Mientras tanto, vamos a sacar nuestra carnita seca. Esa carnita me la mandó mi suegra. Esa carnita, amigos, es un tesoro. Es un tesoro. Lo tengo por acá junto con los charalitos. Mi carnita seca. Ella me la mandó cuando mi esposo llegó de Acapulco. Y entonces lo que vamos a hacer es, por acá ya el comalito ya está. Vamos a poner a fuego bajo nuestros chiles. Perdón, amigos, por mover tanto la cámara. Voy a intentar no moverla tanto. ¡Ayuda! Mi hijo sigue jugando. Así. Mientras, vamos a estar al pendiente para que no se nos vayan a quemar. Y vamos a... Estos son chilitos también. Aquí no los vamos a comer. Aquí no se desperdicia nada. Por acá tengo la carnita. Esta carne está deliciosa. Miren, miren nada más. Miren nada más. Toda esta carnita ahorita la voy a empezar a despicar, la voy a deshebrar bien toda, bien delgadita. Y pues vamos a ver con los chiles. Vamos a estar pendiente.
Pues ya tengo aquí mi carnita picada. Y ahora por acá tengo mis ajos. Y voy a ponerlos ahí. Voy a guardar mi carnita. Acá tengo mi arroz. Y voy a abrirlo para poner medio kilo porque es lo que nos comemos. Somos muy arroceros. Pues miren, amigos, no se alcanzó a grabar. Le puse la carnita seca a freír con cebollita. Y ya que la freí, le eché mis huevos, le puse 10 huevos. Y enseguida le puse el chilito que tenía remojando, el chilito que tatemé. Acá tengo el arroz. Y bueno, entonces voy a freír los frijoles. Miren, amigos, mis frijolitos todavía están una parte congelados todavía, pero no importa. Lo voy a dejar a flama bien bajita hasta que se descongele, pero bien bajita. Ya tengo por aquí mis frijolitos, como pueden ver, ya se descongeló la parte que estaba congelada. Y vamos a empezar a moler. Yo tengo esta y también uso mi machacador de frijoles. Pero por hoy voy a usar esta porque me resulta un poco más práctica. Pero pueden ustedes utilizar su machacador tradicional. Yo simplemente le doy unas cuantas moliditas. Así, de esta manera. Y eso es todo. Es todo lo que vamos a hacer. ¿Sí? Y ahora lo que prosigue es... Lo que prosigue enseguida es, señoras y señores, hacerle la presentación de mi comidita. Nada más vamos a necesitar que hierva un poquito nuestro frijolito, que veamos si está bien de espesor, si lo queremos más aguadito, lo queremos más espeso, no sé, ese va a ser a su gusto. ¿Sí? Al mío le falta sal, mis frijolitos. Ya tengo listo aquí mi salpicón. Está delicioso. Y mi arrocito. Y miren, ya está lista mi comidita para dársela a mi familia y a mi esposo cuando llegue. Y bueno, amigos, ya terminé de limpiar mi casita. Ya terminé de limpiarla. Ya quedó ahí, pues, limpiecita. Ya hice mi comida. Ya está listo. Ahí está mi hijo. Mi hija está ahí adentro. Mira la magia. Que, por cierto, ahorita vamos a ir por su amiga. Vamos a ir porque ella quiere venir a dormir a la casa. Entonces aquí la vamos a tener. Aquí la vamos a tener estos días. A Ingrid. Entonces, vamos por allá, por ella. ¿Me acompañan? Sí,
Vamos. Dale, Mar. Ya estamos aquí con la amiga de mi niña. Y aquí anda. Hola, Ingrid. Hola. Llegamos a la casa. Ahí está la niñita de mi hija. ¡No! Y yo creo que hasta aquí va a llegar este video, amigos. Espero que lo hayan disfrutado y que hagan la receta. Mira. Yo me quedo acá con estos muchachos. No es cierto. Y nos vemos para la próxima. Has quedado. Bye. ¿Y dónde?